Como José Roberto Ponce Venegas, de 56 años de edad, fue identificada la víctima de una brutal agresión en la comuna de Coyipulli, registrada el 19 de septiembre en la madrugada. Producto de sus lesiones, en primera instancia, fue trasladado hasta el hospital de esa ciudad, posteriormente hasta Angol, y finalmente fue llevado al Centro Asistencial de Los Ángeles, donde permanece internado. El inspector Sebastián Lara, de la Brigada de Investigaciones Criminales de la Policía de Investigaciones de Angol, entregó detalles de esta agresión. A solicitud del Ministerio Público de la comunidad de la comuna de Coyipulli, concurrió hasta la vía pública a un sitio del suceso por el delito de lesiones graves. Ocurrió en calle San Martín de dicha localidad. Los funcionarios de esta brigada lograron constatar que en dicho lugar, en horas de la madrugada, había ocurrido un delito donde una persona adulta de 56 años de edad, de sexo masculino, había sido agredido por algunos desconocidos, quienes luego de agredirlo con golpe de puño se dan a la fuga, desconocen mayores antecedentes respecto a la identidad de ellos. Este adulto, víctima del delito de lesiones graves, se encuentra interno en el hospital de Los Ángeles, fuera de riesgo vital, pero inconsciente y a la espera de un diagnóstico más certero que nos pudiese ayudar a establecer la dinámica de los hechos y la posible identidad de los autores de este delito. Mantenemos como antecedentes que fue un grupo aproximado de 3 o 2 hombres los que, previo a una conversación y un altercado en la vía pública, en calle San Martín de Coyipulli, habrían agredido a esta víctima y el cual habría quedado inconsciente en la vía pública, siendo auxiliado por vecinos del sector. Posteriormente llaman a Carabineros y al SAMU, el que traslada a la víctima hasta el hospital de Angol, posteriormente al hospital de Los Ángeles, donde permanece hasta la fecha internado e inconsciente. La Policía de Investigaciones trabaja para dar con el paradero de los responsables de esta golpiza, que mantiene fuera de riesgo vital, pero inconsciente, a esta víctima.